benvinguts, estem molt contents de tota la gent que ha vingut a la primera sessió d'aquest Indifest. Em dic Ferran Ventura, soc el coordinador d'Alternativa. Alternativa és una organització que porta 36 anys donant suport als pobles indígenes i que una de les coses a través, diguem-ne, de projectes de defensa dels drets dels pobles indígenes, perquè són vulnerats constantment, i d'altra banda també intentem donar veu pròpia a aquests pobles indígenes, no? I una de les formes en què ho fem és aquest festival de cinema indígena, no? que d'alguna manera ve a ser l'espai on també podem conèixer de la seva pròpia veu les coses que pensen, com mantenen la vida, etc. A partir d'aquí, com a alternativa, entenem que els genocidis no es celebren, sinó que és absurd que un dia com avui, que és com l'inici d'un genocidi que es va produir fa molts anys, fa 530 anys, es celebri, no? I per això, doncs, hem fet un manifest, diguem-ne, que ara us llegiré i us passaré ja directament a l'Elisenda, que és la persona que organitza el festival, val? I que coordina. Els genocidis no es celebren. Un any més ens trobem davant del 12 d'octubre, un dia que per algunes i alguns és motiu de celebració. És difícil d'entendre des de la perspectiva dels i les que seguim treballant dia a dia amb els pobles indígenes o al costat dels pobles indígenes, que a aquestes alçades, en lloc d'un dia d'orgull, no sigui un dia de disculpa. Malauradament, a la nostra societat, aquesta és la realitat que vivim, i encara que no hem après que les conquestes, els genocidis i la destrucció de cultures per imposar la nostra no és un mèrit, sinó que és una vergonya, sinó que és motiu de vergonya. Que l'espoli de territoris aliens, l'enriquiment propi a costa d'altres i la destrucció de la natura sense mesura només porten a veure el futur pitjor que el present. Perdoneu que no ho llegeixo, que estic una mica sec. Molts s'omplen la boca d'agendes i de mesures contra la crisi climàtica, mentre segueixen celebrant una data que és el més pur reflex del colonialisme que encara perdura més de 530 anys després. Els megaprojectes de les grans multinacionals en àrees indígenes es multipliquen en lloc de desaparèixer, amb el suport dels governs que teòricament lluiten contra la crisi climàtica. És per això que poden celebrar una data sense ruboritzar-se, que és la imatge més clara d'una forma d'entendre la societat que segueix sent el principal impulsor de la crisi climàtica. Després de molts anys al costat dels pobles indígenes, hem pogut aprendre moltes coses que a les nostres escoles no ens ensenyaven. Algunes d'elles haurien de ser òbvies. I l'ésser humà no és el propietari de la Terra. L'ésser humà forma part de la Terra i com a tal l'hauria de cuidar. La salut és l'equilibri amb un mateix, amb la societat que l'envolta i amb el medi en el que viu. Perdoneu, perquè es llegeix fatal. L'ús de recursos naturals. L'ús de recursos naturals no ha de servir per l'enriquiment propi, sinó per cobrir unes necessitats. Així no posem en risc el futur del planeta i de les nostres filles i fills. És per aquests i molts altres aprenentatges que seguim defensant la diversitat cultural, les diferents cosmovisions i les aportacions de tots els pobles del món per crear una societat més justa, més diversa i en equilibri amb el territori. I per això diem, els genocidis no es celebren. Vale. Jo us faré una mica d'introducció a l'edició d'aquest any, que avui inaugurem
la 15a edició de l'Indifest i estem una mica de celebració. Bueno, primer de tot, moltes gràcies a tots per haver vingut. Aquest any hem volgut dedicar el festival a les llengües indígenes perquè coincideix amb un decenni que comença la UNESCO dedicat a aquest tema. I si els punts centrals del festival sempre han sigut la resistència indígena i la defensa de drets, aquests també es troben en l'ús de les llengües minoritàries, ja que parlar-les també és una forma de resistència. És per aquesta raó que el disseny, la imatge d'aquest any, l'ha fet l'artista Comba Castro i es va voler inspirar en aquesta persona que aixeca la mà en forma de resistència, on apareixen paraules en diferents llengües indígenes. Com cada any, l'Indifest també ha volgut portar convidades internacionals per acompanyar-nos durant el festival i que podreu veure en conversatoris durant totes les sessions. Per aprofundir precisament en el tema de les llengües indígenes, ha vingut Yasnaya Aguilar Gil, que havia de venir, el que passa és que està arribant, però durant tots aquests dies la podreu veure i tenim una xerrada amb ella el divendres. Vam conèixer la Yasnaya llegint els llibres d'Ona Ediciones, que també ens acompanyen avui, que estan aquí, i també la resta de dies podreu trobar-ne alguns a l'entrada. Per apropar-nos tot el coneixement sobre cinema i comunicació dels pobles indígenes, aquest any tenim a Mariano Estrada, que és coordinador de CLACPI, la Coordinadora Llatinoamericana de Cinema i Comunicació dels Pobles Indígenes, cineasta i productor. En aquest aniversari de la Terra del Farrac, no us llegeixo bé, de la 15a edició del festival hem crescut en programació, tant aquesta la primera setmana al Cinema Girona com a la setmana que ve, que farem una gira per Catalunya i les universitats. Hem mantingut la versió online, que també ha funcionat aquests últims anys, vam començar amb la pandèmia, i és una forma de que el festival arribi a nivell internacional. És lliure, és gratuït, si no podeu venir algun dia o el coneixeu algú que no pugui venir, li podeu recomanar que podrà veure totes les pel·lícules a partir del dia 14. A través de la plataforma Mirada Nativa, que la vam desenvolupar conjuntament amb CLACPI, i que és una plataforma de cinema indígena 100% gratuïta. També tenim altres novetats, que és per primer cop a l'Indifest farà sessions de vespre. Hem programat llargmetratges, això, bueno, és possible perquè durant tots aquests anys s'ha anat construint un públic que ens ha donat suport i que ens ha fet créixer de forma sostenible. De fet, avui estem a la Sala Gran, cosa que també ens alegra moltíssim, del Cinema Girona. El festival, tot i així, segueix sent d'accés gratuït perquè creiem que la cultura ha de ser 100% accessible a tothom i no ha de discriminar per motius econòmics. Funciona amb taquilla inversa, qui vulgui pot donar i qui no, no. El tercer convidat d'aquest any havia de ser Bernardo Caal, que no ha pogut venir. Avui hem pogut conversar amb ell de forma online amb Fonsi Lavitari Guindy Godoy, que us agraïm molt la participació. No ha pogut venir precisament perquè és una persona criminalitzada i que té un procés judicial obert. Finalment, l'Indifest porta inaugurant des de fa anys el 12 d'octubre, precisament perquè li volem donar la volta aquest dia, com ha dit el Ferran, i el dediquem a reivindicar el Dia de les Resistències Indígenes. I és per això que quan vam veure la pel·lícula Berta Soy Yo a la convocatòria, de seguida vam veure que era una pel·lícula que voldríem seleccionar, però després vam tenir molt clar que havia de ser la pel·lícula de la sessió inaugural, perquè precisament representa molt bé què són les resistències indígenes, però també el que segueix passant, que segueixen assassinant a defensors i defensores. Berta Soy Yo és un documental imprescindible per poder conèixer la investigació del seu assassinat. Berta Cáceres va ser assassinada per defensar el seu territori i els pobles Lenca i Garífuna. Aquesta pel·lícula, un dia com avui, és el recordatori d'aquestes situacions que segueixen passant, i ara Whitney Godoy, periodista hondurenya, que és un dels països més perillosos on exercir aquest ofici, us podrà parlar millor de la pel·lícula perquè ella va participar en el procés d'investigació d'aquesta. Finalment, reivindiquem el que us deia el Ferran, que és que a través del cinema podem conèixer a les aportacions que els pobles indígenes tenen per fer per poder aconseguir viure en un món on tinguem en compte la naturalesa per viure un futur més humà. Per acabar, només em queda donar les gràcies als col·laboradors del festival, a l'Agència Catalana de Cooperació, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació perquè ens donen el suport per poder-lo realitzar.
a tots els espais que ens acullen, especialment al Cinema Girona, i a totes les entitats amb qui col·laborem aquest any, l'ICA, LinguaPax i totes les universitats que també ens acolliran durant aquests dies. Esperem que gaudiu molt del festival d'aquest any i passo la paraula primer al Mariano i a Whitney, que finalment us farà ja la introducció a la pel·li. Moltes gràcies. Buenas noches, estimados, estimadas. Como ya bien decía, aquí Erisenda, soy Mariano Estrada, del pueblo indígena Tzeltal, allá en la región sur de México, más conocido como la parte norte de Chiapas, por la frontera entre México y Guatemala, donde está la Cerro Alamas, parecido a la Amazónica, pero es un poquito más pequeño, se llama la Cerro Alacandona, que es como los últimos pulmones que quedan de nuestro mundo, ¿no? No quiero alargarme mucho, sino más bien saludar primero aquí al auditorio, que está muy emotivo la presencia. Yo todavía recuerdo las primeras veces que llegamos aquí a Cinema Girona con el IndieFest y había ese palpitar, ese temor de ¿será que podemos alcanzar a tener la aceptación del público con estas temáticas? Evidentemente nosotros no trabajamos el cine comercial. El cine que hacemos es un cine distinto, un cine que invita a reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos, y estábamos trabajando en otros escenarios mucho más pequeños, y esto era un reto. Desde esa primera vez que nos acercamos aquí a Cinema Girona, me quedé con esa preocupación aquí, con ese temor muy interior, que no lo quería compartir, pero esa sensación de que es el primer paso que estamos como abriendo a estos escenarios. Y yo recuerdo que ocupamos la sala un poquito menos grande, modesta, para no quedar así con esa impresión. Ese reto, evidentemente, a 2-3 años después de haber pasado con ese primer paso, gran paso que le dimos, yo estoy muy agradecido con la conciencia, sobre todo el público que está aquí presente, es porque hay una aceptación, primero por el IndieFest, segundo por los contenidos de los materiales que se están viendo en este IndieFest, que es un contenido totalmente distinto, decíamos, a comparación del cine de mercado. Entonces hay una conciencia, estamos creando conciencias y podemos decir que hay diversas formas de lucha de los pueblos. La lucha está presente todos los días, y qué mejor hoy, ¿no? Que en lugar de celebrar, no estamos celebrando, estamos manifestando que esta es una lucha de los pueblos, que a través del arte, del cine, estamos luchando la resistencia de los pueblos. Desde hace más de 530 años seguimos vivos, y este es un reflejo de lo que estamos diciendo, que somos pueblos que seguimos ahí vivos y gritando todos los días, de que no solo es responsabilidad de los pueblos indígenas mantener viva el espíritu del pueblo, el espíritu de la comunidad, el espíritu del ser humano, sino es responsabilidad de todos. Y ni se diga el medio ambiente, si nosotros no nos preocupamos por ella, el mundo se va a acabar. Muchos estamos diciendo que los únicos pueblos que están defendiendo a la madre naturaleza son los pueblos indígenas. Y qué bueno que estas iniciativas se sumen otros movimientos, que desde estos espacios, estos escenarios, se den a conocer que hay una gran preocupación. Entonces estamos muy agradecidos por eso, abrazamos esa lucha que se está dando, la lucha interior, que es la más difícil. El ser humano tiene que luchar con uno mismo, y creemos que estamos rompiendo esa barrera que está, y estamos aquí, y eso lo demuestra, ¿no? El estar aquí compartiendo, que justamente vamos a estar platicando sobre temas que interesan y preocupan, ya eso es un hecho, es un reclamo de que estamos ya conscientes de lo que está pasando, y hay que abonar a esta situación que se está dando, que hay que construir un nuevo mundo, ¿no? Un mundo mucho más equitativo, más equilibrado, y como decimos en México y en toda Latinoamérica, hay que aprender a vivir, pero a vivir bien, el buen vivir no es vivir a ver qué vamos a comer hoy, sino a ver qué es lo que estoy afectando con el mismo suelo donde estoy parado. El buen vivir es todo un espacio, es todo un mundo, es un concepto que solo los pueblos indígenas están tratando de ahí de sacar adelante. Es un reto,
a estas alturas. Entonces, un poco como para hacer mención de que hoy es un día muy emblemático, porque decíamos que hubo una conquista hace 530 años, no fue descubierta América, ya estaban ahí los pueblos viviendo, eso nos consta, lo sabemos todos. Habían pueblos civilizados ahí viviendo, entonces nadie lo descubrió, ya estaban ahí. Uno, otro, no fue encuentro de dos culturas, fue un enfrentamiento, pero tampoco fue un enfrentamiento de dos culturas, fue una masacre por la innovación armamentista que llevaban, fue una masacre. Y los primeros 80 años que decíamos, desde la conquista, desde la aparición del europeo en aquel lado, desaparecieron más de 2 millones de pueblos indígenas, si no es que más. Eso solo como datos ahí muy superficiales. Entonces, amigos, amigas, no quiero extender mucho, estoy muy agradecido por estar aquí de nuevo con ustedes, compartiendo, y pues vayamos reflexionando qué nos toca como personas, como individuos. Gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y también a Indifes por tomar a bien en estos 15 años, ¿verdad? Esta película de Berta Soy Yo para nosotros es un honor. Déjenme decirles que es un honor que la puedan exhibir en este día, y también a cada uno de ustedes que ha tomado su tiempo para poder ser parte y ver esta realidad. Berta Cáceres, como ustedes lo van a poder ver en este documental, Berta Soy Yo es un documental de 9 años de trabajo que se viene realizando desde el 2013. Como pueden ver, es un trabajo extenso, de mucho tiempo de grabación, donde los hechos son cronológicos, donde se va contando la historia de Honduras a través de esa voz y a través de Berta Cáceres, esa luchadora que pone a temblar a los bancos hondureños y también a las financieras internacionales, que son las causantes de poder de hacer que nuestros ríos, que nuestros recursos naturales, tomarlos para sí, y después ellos bien se lavan las manos. Entonces, Berta no solamente enfrentó a un poder político en Honduras, sino también ese poder económico, a las élites internacionales como el FMO, como el BESIE, bancos internacionales que han financiado proyectos. ¿Y qué fue lo que causó con eso? Su lucha, levantar la voz como una mujer guerrera, podríamos decirlo, lo que causó fue que vinieran y la asesinaran. Entonces, desde el 2006 se está exigiendo justicia, no solamente que paguen en ese momento las personas que en este caso han sido puestas ante la justicia hondureña, sino que paguen también los responsables, los que pusieron el dinero, que en este caso son los banqueros, ¿verdad? Los banqueros hondureños y a través internacionales. Y para nosotros hacer esta denuncia, contarles la historia de Berta Cáceres a través de este documental, es poder poner la denuncia y pedir y seguir exigiendo justicia para que puedan pagar cada una de las personas que han derramado la sangre de muchos activistas hondureños y a nivel latinoamericano, donde cada persona que exige o levanta su voz en defensa de un río, lo primero que ven es dispararle, ir en contra de su vida. Pero ¿por qué debemos de nosotros seguir siendo víctimas por la defensa de algo que nos va a servir a todos, ¿verdad? Eso debería de indignarnos. Y eso es lo que provoca Berta Cáceres. Y una de las frases en Honduras que mucho se escucha es: mataron a Berta, pero ella se multiplicó en miles de personas a nivel mundial que exigen hoy en día justicia. Y nosotros aún estamos exigiendo a través de esta película para que se conozca realmente quiénes son las personas que han dañado y han provocado la muerte. Porque comúnmente nosotros podemos decir, solamente miramos a los sicarios que matan, pero no quién le paga a él. Y Berta, eso es lo que denunciaba. Y para nosotros podríamos decir que cuando se exhibió en Honduras, muchas personas no querían que se exhibiera. En Honduras estuvo expuesta en 6 cines, ¿verdad? En seis cines a nivel nacional, y llegaron a exhibirse al segundo día de la exhibición. El banco que Berta denunció, el banco hondureño emitió un comunicado, porque se sintió aludido, porque se sintieron que estaban siendo llamados. Por primera vez en este caso en Honduras, se escuchaba que a través de un documental
se nombraban personas de renombre, que no solamente estaban siendo llamados por sus buenos, por su riqueza, sino que siendo llamados porque han asesinado. Llamados en ese momento por ser asesinos. Entonces, para nosotros, esta denuncia que se hace a través de ese documental no solamente pone en el ojo, en el centro de Honduras, un problema de extractivismo. Y hoy comúnmente nosotros miramos, nos saquearon, como mencionábamos, nos han saqueado hace muchos años y nos siguen saqueando, pero ahora a través de las financieras, ¿verdad? A través de esos proyectos extractivistas que se apoderan de nuestros pueblos. Pero sin hacerle un poco tan largo esto, para nosotros es un orgullo realmente poder estar hoy acá y más que todo que conozcan nuestro país. Porque Honduras, al menos yo lo llevo en el corazón, y Honduras es un país 5 estrellas, hermoso, que yo realmente, bueno, admiro mucho. Y solamente puedo decir que para aquellas personas que hoy han muerto por dar su vida por su país, merecen justicia. Así como Berta pagó con su vida, también merecen tener justicia. Y así como ella ha pagado a través de su sangre, no deben quedar impune su muerte. ¿Y por qué lo digo así? Porque yo también pude haber sido víctima por alzar mi voz. Mucha de la investigación que se hizo en esta película, también un grupo de periodistas que se ha fajado, digamos, en estas palabras en Honduras, ha dado su vida para también denunciar todas las atrocidades de corrupción que se han hecho. Y hoy lo que me hace a mí de estar en esta sala y poder dar a conocer y hablar acerca en este momento para que puedan conocer ustedes la historia de Berta Cáceres y quiénes son los responsables y los culpables de su muerte, es para que sepan y que queremos todavía estar exigiendo justicia, porque ella merece tener justicia, y para cada una de las personas que han muerto en defensa de nuestros territorios. Y este día, pues solamente agradecerles por estar y que puedan ustedes también ser, como dice Berta, soy yo, hoy que estoy dando mi palabra y estoy denunciando aquí públicamente que las financieras son responsables de muchos de nuestros saqueos y que también debemos de exigir cada uno desde su país justicia, justicia por los que mueren, porque ellos han ofrendado su vida también por nosotros. Muchas gracias.